chicos. Hoy estamos en la playa Costa del Sol y estamos en el hotel Tortuga Village. Vamos ya a explorar esta belleza. ¡Let's go, chicos! Del Sol y vamos a proceder ahorita a hacer el check-in para ver qué bungalow nos van a dar. Y aquí estamos entrando. Wow, miren esto, chicos. Hola, muy buenos días. Muy buenos días, Don Fausto, Guillermo. Bienvenido acá a Tortuga. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Yacira. Hola, Yacira. Mucho gusto. ¿Ya está lista la habitación? Sí, su habitación es el bungalow 2. Muchas gracias. Ahorita mando a alguien, Don Fausto, que le ayude con los equipajes. Perfecto, muchísimas gracias. Wow, chicos, miren la mesa de esta recepción, es una tabla de surfear, está cool. Muy buena onda Yanira y la chica de atrás muy sonriente. Ok, amigos, lo chido de este hotel que acá no son habitaciones, sino que son bungalows, justo como este que tengo acá atrás, que abajo tienen su terraza y arriba está la habitación. A mí me tocó la número 2. Así que vamos ya a ver la habitación. Bueno, amigos, ya estamos acá en la habitación. La habitación que me tocó es de 2 camas matrimoniales, como pueden ver acá, justamente acá abajo de mí. Los cuales están grandes, muy cómodas. Puede ir a caber hasta 4 personas acá en este bungalow. Lo chido es que tenemos vista a lo que es la alberca, televisión, ventilador, lámpara super cool, espejo, hola, aire acondicionado y vamos a ver el baño. Vamos al baño, chicos. Wow, miren qué cool está esto. O sea que no hay una pared que llegue hasta el techo, sino que solo divide esto de acá, pero no llega hasta arriba, como pueden ver. Ahí está el ventilador que se mira en el cuarto. Y acá está la tina, este de acá, el baño. Y lavamanos con 2 chorros. Ya, chicos, aquí estamos en la alberca. Está fascinante esto. Miren la catarata que está ahí atrás. Está súper cool. Y también tenemos estos camastros para puerta solear dentro del agua. A ver, probamos uno. Miren qué cool. 1, 2, 3, fuck it. My darling, I love you, 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 I love you,
Riva Village cuenta de 8 cabañas con capacidad en total para 25 personas. Está justamente frente al mar, en la playa Costa del Sol, a 25 minutos del aeropuerto. Y el restaurante que está a la par, que le da servicio de comida o de catering acá a Tortuga Village, es el restaurante, el famoso restaurante Hola Vetus, que llevan desde 1980, ya es una cadena grandísima de la mejor comida de mar que puede haber en el país. Son los pioneros de sus ceviches y de toda la comida de mar, los cócteles de camarón, todo eso. Y gracias a ellos vamos a poder disfrutar de ese cóctel de camarón y ese soporte que tanto nos encanta a mí. Gracias a la Hola Vetus que está allá. Vamos a almorzar. Esta es la alberca para adultos. Y ahorita vamos a la alberca para niños, que es menos profunda. El agua está deliciosa. Me encantaría que estuvieran acá, chicos. Acá, justamente ahí atrás, está la alberca para peques, que es menos profunda. Y justamente acá atrás de nosotros tenemos lo que es el club de playa, con estos bellos camastros para que la gente se venga a tirar y a solearse. Miren esta belleza. Ese restaurante es el más famoso de todo El Salvador. Tiene como más de 20 sucursales a nivel centroamericano y está justamente en la arena que da justamente hacia el mar. Miren qué belleza. O sea que te estás deleitando unos mariscos, unas ostras o un ceviche o un cóctel con el mar y esta playa planita está bellísima. Everybody's at the record house, rocking at the record house. With my rocking at the record house, baby, baby, rocking at the record house. With my rocking at the record house, baby, rolling at the record house. Rockin' and rollin', rollin' and rockin', and rollin', rollin' and rockin', and rollin', rollin' and rockin', rockin' and rollin', and rollin' and rockin' the record high. Everybody's out
everybody's at the record high, record high. Ya do ba do do ba do do ba do ya do do ba do 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 ya do ba do do ba do ba do ya do do ba do do do. Bueno amigos, acá en Tortuga Telech el huésped tiene el privilegio de poder participar en la liberación de las tortugas marinas. Y aquí tengo a mi amiga Julita, que nos va a dar más información de cómo funciona esto. Hola, soy Juanita y pues cuando usted venga aquí a hospedarse a Tortuga Village, búsqueme, aquí somos nosotros para brindarles ese honor y ese privilegio de poder liberar tortugas marinas. ¿De qué fecha, qué fecha? Desde junio hasta enero nosotros empezamos junio y empezamos a liberar lo que es septiembre y octubre. Ya tenemos lo que es ya la tortuguita lista para liberar. Un dato muy curioso del nombre de Tortuga Village Hotel es que ellos son uno de los patrocinadores para poder conservar las tortugas marinas, y por eso el nombre Tortuga Village, o sea, la vía de las tortugas. Ya que Juanita se encarga de cuidarlas, cuidar los huevos y ver que nazcan para poder liberarlas de vuelta al mar. Gracias a la Tortuga Village, que tiene una alianza con la empresa Ruta Acuática Molina, que nos van a dar un paseo en lancha por todo lo que es el estero de Jaltepeque. Y los meros meros son estos dos guapetones que están acá. ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Buenas! ¿Qué vamos a hacer? En este momento vamos a realizar lo que es un tour por el estero Jaltepeque, visitando todo lo que son las áreas más naturales que tenemos, como los bosques salados, las diferentes islas, como Cordoncillo, Tapajera, que tiene su historia, una flota de veleros internacionales que nos visitan de Canadá y Estados Unidos, y un banco de arena, que es un atractivo para que puedan disfrutar de bañarse al centro del dinero que es a nivel del agua, así que es un lugar encantador. ¡Vamos con todo, chicos! Forget you and forget who you said. If I was richer, still be with you. Now it that some shit, and although the stain on my chest, I still wish you the best. We don't forget you. Now baby, I'm sorry, I can't afford a Ferrari, but that don't mean I can't get you there. I guess she's an Xbox and I'm on a sorry, but the way you play your game is fair. I'm pitied as fool. I'm falls in love with you. Oh, she's a good girl. She's such a good girl. Ooh, I got some news for you, yeah. Go wait and see my little boyfriend. I see you turn me around, down every girl I love, and I'm lying for you. Forget you and forget who you said. I was richer, so you'll be with me. Now ain't that some shit, ain't that some shit. And I'll throw the spade on my chest. I still wish you the best, the forget you. Now I know that I had to borrow, oh, back and steal and lying chest. Now try to keep it, cause when you love your child, isn't it? Now, pity the fool, I'm falls in love with you. Oh, she's a good girl. Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Someday someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova, a champagne supernova in the sky.